¿Cuál es el din? Una persona quiere ir de viaje a un lugar lejos, víspera de Shabbat. Él va con toda la comida lista, él va con todo listo, él va a llegar media hora, una hora antes de Shabbat. Si eso es permitido o eso es prohibido. Sobre esta halajá hubo mucho tema los sajaronín del último tiempo. Muchos querían traer raya de la Gemara mencionada que está escrita, que una persona no puede caminar Erev Shabbat más de tres parsaot. ¿Cuál es el motivo que la persona no puede caminar? Está decidido porque el ulay va a llegar a un lugar y no consigue comida. Entonces, si es así, ellos dicen, se ve claro que no se puede hacer un viaje víspera de Shabbat. ¿Cuál es el problema? Que esa Gemara lo que dice es, tú no puedes llegar a un lugar porque nosotros sospechamos que no haya comida en ese lugar. Y dice claro el Shulchan Aruch, si tú mandaste avisar, llamaste antes de ir, no hay problema llegar hasta cerca de Shabbat. Por lo tanto, también sería igual, sería permitido ir de viaje cerca de Shabbat, no hay ningún problema. Los Bate Dinim y los Jajamim en los últimos tiempos hicieron una takaná en Israel, que la persona necesita calcular el tiempo de viaje, es el tiempo que necesita llegar antes de Shabbat. ¿Qué quiere decir? Si es un viaje de una hora, yo necesito llegar 2 horas antes de Shabbat para que yo tenga, digamos así, la posibilidad de poder hacer el viaje en el tiempo que me resta antes de Shabbat. El motivo es como un margen para cualquier problema que puede pasar, cualquier accidente que puede pasar en el camino, que él seguro tenga margen para llegar víspera de Shabbat bien. Pero esto no tiene mucho mekor en la halajá. Pero sí se puede conseguir un mekor en la halajá sobre esto. Se puede decir varias sibot. El Aruj HaShulchan primero dice que hay una hazaká. Nosotros sabemos el Satán, el viernes, víspera de Shabbat, él es mecatreg más. Él está más pendiente de molestar. Si el Satán está mecatreg más, él dice hazaká, que el que va de viaje víspera de Shabbat tiene más posibilidad de accidente. Entonces, bueno, sería un motivo lógico para decir a la persona, cuídate, no salgas tan cerca para no meterte en ningún problema. El Shut Minyan Sion trae que el motivo que el Jajamín prohibieron hacer este trayecto de tres parsaot víspera de Shabbat, el motivo no es porque no va a conseguir comida, sino el motivo es que el camino, el viaje, le va a hacer a la persona como un toraj, una molestia, y va a llegar a Shabbat ya no tan tranquilo, no tan calmado. Si ese es el motivo, la verdad que ese motivo se entiende bien, según el camino de los sajaronín que dijeron que el que va en carro puede caminar, viajar hasta más tarde. Si el motivo es para preparar la comida, ¿qué diferencia hay si voy en carro o la persona va caminando? Es la misma cosa. Pero si el motivo es por el cansancio, que la persona llega y tiene menos fuerza después de preparar de Shabbat, comer para Shabbat, entonces si es así, ese motivo se entiende bien lo que dice el Binyan Sion, que él dice todo el motivo es por eso. Por lo tanto, si es el motivo, sí sería lógico que la persona necesitaría llegar temprano. Y sí hay que saber que según la halajá hay una obligación que la persona se encargue y llegar a Shabbat más tranquilo. Hay un deber de la persona que necesita llegar tranquilo en Shabbat para poder comer bien, estar en Tanú en Shabbat. Por lo tanto, sería recomendable que la persona no viaje antes de Shabbat. No se puede decir prohibido. Hay jajamim que ya lo prohibieron de hoy en día. Cada uno necesita pensar. Mi señor padre siempre dice que cada uno necesita medir. Si él, aunque pase un accidente, él sabe que si llega a Shabbat, él va a dejar el carro, va a dejar toda la mitad y se va caminando a su casa, puede ir, salir cerca de Shabbat. Pero si él sabe que el Yetzer Hara lo va a ganar y él no va a querer dejar su carro, sus pertenencias, sino va a seguir en Shabbat, tiene prohibición salir cerca de Shabbat porque ya se está arriesgando en dejar el Shabbat y salir un poco antes.